Un saludo para todos. Bueno, aquí tenemos una PAF Hobbies 342. Es de la misma familia de las 740. Es una máquina muy buena realmente. Y se encuentra en muy buen estado, pero vamos a hacerle mantenimiento. Vamos a desarmar, vamos a lavar, vamos a lubricar y a engrasar donde se requiera. Entonces, bueno, aquí ya tenemos, quitamos la tapa de al lado. Y vamos a empezar a mirar en dónde encontramos los tornillos para destaparla, porque regularmente los tiene escondidos. Entonces vamos a ir mirando. Vamos a quitar primero lo que tenemos aquí por fuera que nos dé visibilidad hacia adentro. Vamos a quitar esta tapa metálica. Vamos a soltar esta también que nos da visibilidad a los piñones. Mírenlos acá. Estos son los piñones del gancho, el que le da el movimiento al gancho para que realice la lazada. Aquí están. Entonces todo esto lo vamos a lavar y a engrasar nuevamente. Listo. Entonces, nada, la máquina está enterita, pero se requiere un mantenimiento. Lleva muchos años sin hacerle un mantenimiento, sin lubricarla, y pues bueno, para que permanezca más tiempo en buen estado. Entonces ahí tenemos los tornillos que nos dan ajuste, que nos dan la posibilidad de calibrar en caso de requerirlo. Verificamos aquí que esté con los tiempos en su posición como debe ser. Bueno, aquí con la aguja al costado derecho está bien. Y vamos a verlo con la aguja al costado izquierdo. Creo que no tenemos problema con la sincronización. Entonces vamos a empezar a quitar tornillos. Miremos este tornillo que está aquí adentro. Tenemos que soltar ese tornillo porque nos sujeta adentro. Tenemos que soltar estos otros, que son los que nos empiezan a liberar la tapa frontal, que es la que realmente vamos a quitar para poder limpiar. Listo, entonces quitamos esta tapa con esos cuatro tornillos que ya habíamos visto. Y aquí abajo vamos a tener este tornillo que también debemos soltar para que nos libere la tapa. Y habiendo soltado este tornillo y el de abajo, entonces ya quitamos nuestra tapa para poder visualizar estos otros tornillos que tenemos aquí adentro, que nos siguen liberando la tapa frontal. Este de al fondo hay que quitarlo. Este que tenemos ahí, y lo vemos mejor. Quitamos este otro también. Y este. Todos esos tornillos hay que soltarlos para que nuestra tapa se libere. De esta manera nuestra tapa frontal la podríamos quitar ya y nos quedaría de esta manera. Lista ya para empezar a lavar. La lavamos con desengrasante, la soplamos, quitando todo lo que es polvo, suciedad, grasa. Y nada, posteriormente, después de lavarla, lo que hacemos es asegurarnos de que nos quede bien seca y armarla tal cual como se desarmó, sin omitir ninguno de los pasos, ninguno de los tornillos, volver a dejar todo muy bien ajustado y listo. Listo, esta es la parte del devanador. Simplemente verificar que nos ajuste bien también y ponerle su respectivo tornillo.
De esta manera terminamos, simplemente ajustamos muy bien los tornillos de la planchuela, verificamos que nos quede haciendo todas las puntadas, no olvidar que nos quede muy bien lubricado todo y nada más, recuerda que lo puedes hacer tú mismo.